el Consejo Local, hubo una reunión previa al año pasado. Básicamente los problemas siguen siendo los mismos y más o menos el resumen de la reunión es, en primer lugar, la epidemia de accidentes que tiene Bahía Blanca, que genera sobrecarga del hospital municipal. En segundo lugar, la crisis que hay de recursos humanos. Y en tercer lugar, la crisis de los hospitales privados, que es exactamente igual que la de los hospitales públicos. O sea, están con ingresos insuficientes en relación a la cantidad de gastos, aumentos de insumos, aumentos de recursos humanos que es necesario mantener. Hoy los gastos, como supongamos luz, agua, gas, ¿con qué números han llegado? Bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo. El agua todavía no aumentó, en nuestras casas todavía no aumentó. El hospital HAM de la Asociación Médica, que es el que tiene que atender a toda la cápita de jubilados, en realidad tiene una cápita de 18.000 jubilados y de 40.000 jubilados ambulatorios, recibió una cuenta de agua de 90.000 pesos sin el aumento. Esto, si nosotros le consideramos el aumento, hay que pensar que se va a duplicar, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que se piensa si no aumenta el ingreso? ¿Cómo van a ser estas instituciones para afrontar todos estos aumentos? ¿Y de qué manera se pueden pensar nuevos ingresos, Degar? No. ¿El Estado? Nosotros tuvimos una devaluación de un 40%, tenemos una inflación de un 12% en estos últimos tres meses. Básicamente, lo que esperamos es que haya una recomposición. Ahora, esa recomposición de aranceles, del PAMI, del IOMA y de las obras sociales, están directamente relacionadas a las paritarias y recién se van a dar a mediados de año. Es claro lo que digo. Acá no hay inversión en salud durante mucho tiempo. Y lo que se está, le está pagando a los hospitales, la verdad, no es relevante en función de la inflación, de los costos actuales que tenemos.